Gracias, Clarita, y amigos de Buenos Días Latino. Así mismo es, el viernes pasado, Bright House nos invitó a una rueda de prensa en donde anunciaron un nuevo servicio a sus clientes residenciales. Vamos a ver la entrevista con Craig Cowden, el Chief Network Officer y Senior VP de Enterprise Solutions. So we've doubled our top internet speed tier today. In fourth quarter, we announced a top speed of 150 megabits per second for our residential customers. And today, we announced a doubling of that speed to 300 megabits to be launched by the end of the month. So speeds, lots of proliferation of uses and applications on the internet, and a lot of simultaneous uses of laptops and smartphones and tablets. Technically advanced families continue to search for new ways to use the internet, particularly with video streaming on multiple devices. They need a bigger pipe into the home. And so this 300 megabit pipe certainly will serve the needs of the vast majority of our customers. And we'll constantly make investments and upgrade our speed over time so that we're constantly in front of that technology curve. So we're announcing 300 megabits for the entire Florida footprint for Bright House Network. So every single customer of Bright House in the Florida footprint, that's, you know, Clearwater, St. Pete, Tampa, Lakeland, Orlando, Daytona, so the entire central Florida footprint, any customer of Bright House can now get 300 megabits per second. That is quite a bit different than some other service providers who may have make some claims about their top speeds, but they can only do it in certain neighborhoods, or they can only do it from certain distances between the home and their central offices. What we are offering is a ubiquitous service that anyone can order in the state of Florida. For our other markets outside of Florida, we haven't yet enabled 300 megabits, but that will be coming later on this year. Como podemos ver de esta entrevista exclusiva con Mira TV, en donde Bright House anunció en el cuarto periodo del año pasado que duplicó su servicio de internet a 150 megabytes por segundo. Y este viernes 6 de marzo anunció que antes del fin de este mes lo duplicará otra vez a una capacidad de 300 megabytes por segundo, cubriendo el estado de la Florida sin falta de cobertura. El ejecutivo de Bright House, Craig Cowden, también nos explicó que esto es para todos los clientes de Bright House residenciales y es para mantener el ritmo de vida que tenemos hoy en día con familias utilizando más las redes sociales para streaming, contenido, para películas como Netflix o YouTube. No importará en qué zona o área de la Florida estás, la rapidez y capacidad será la misma. Nuestro experto de tecnología en casa, Denis Ley Sánchez, nos explicó que 300 megabytes por segundo era reservado antes nada más para las empresas. Pero con este cambio para el hogar, nadie en nuestra casa ni nuestros hijos se van a quejar de la lentitud en sus celulares, computadoras ni los smart TVs. Así que saben que si eres una familia moderna, debes de considerar este servicio. En otras noticias locales, este pasado viernes 6 de marzo tuvimos la oportunidad de estar presente para ver el primer año de Bright Ideas Stem from Today's Youth, un evento de Bright House que termina con un show en vivo con 6 finalistas de todos los Estados Unidos. Estos finalistas son estudiantes de la secundaria que compiten para presentar su idea brillante o Bright Idea basado en una invención de ciencia, matemática, tecnología o ingeniería para ayudar su comunidad. El ganador tiene la oportunidad de crear y lanzar su idea, convirtiéndolo en una realidad. Y una joven representando la área de Orlando y la comunidad latina fue la ganadora, la señorita Ashley, de 16 años. Vamos a ver. Y bueno, nuestra entrevista de esta finalista en los momentos que ganó, solamente después vamos a ver esta entrevista. Me siento muy bien and excited that this is going to be an actual reality. It's coming true. Oh my God, I'm so excited. This is wonderful. How did it feel actually standing up there? ¿Cómo te sentiste parada y adelante los jueces? Well, I thought I was, you know, nervous at first, but then I got more confident with the judges. They look so friendly and they made this dream come true. So I'm so happy. Y bueno, esta es nuestra entrevista con Ashley, confirmando su emoción. Y bueno, en sus palabras, súper agradecida por la oportunidad de ver su idea en una aplicación de registro médico llamado Chico convertido en una realidad.
No puedo dar muchos detalles, pero pronto pueden ver el programa en Bright House y también la historia de Ashley, sus padres y dos hermanas por Mira TV en Diosa Doméstica. Pronto, todos los jueves a las 5 de la tarde. Felicidades a todos los 6 finalistas. De verdad que estuve muy impresionada con estos jóvenes y sus ideas. A Ashley por este gran reto y a Bright House por este bello concurso, motivando a los jóvenes a formar ideas brillantes para beneficiar a su comunidad. Si tienen un nieto o hijo en la secundaria que también tiene ideas brillantes o bright ideas que pueden beneficiar a nuestra comunidad, visiten a brightideas.com para más información e inscríbelo para el año que viene. Regresamos con mucho más de Buenos Días Latino después de este breve comercial. No me cambies el canal.